esta noche actúa una banda de la isla de Tenerife. ¿Se van a presentar ellos? Porque, o sea, que en mi inglés es así como bastante jodidillo. Somos No Fucking Idea de Tenerife. Y bueno, antes comentábamos un poco pues la banda y tal. Me coge bastante nulo casi con ustedes. 4 años creo que son los que llevan tocando. Poco más, poco menos. O desde que la banda casi es banda. Cuéntanos un poquito así la historia de la banda. Vamos a decir que tenemos un debate de cuando empezó la banda. Bueno, yo se lo explico la historia. En su época, cuando mi primera banda se separó, había empezado a tocar con el guitarrista Richie por el año 2009. Exactamente. Richie, preséntate ante todo el mundo, por favor. Entonces vamos a decir que fue por el año 2009 en el cual Richie y yo empezamos a ensayar, tuvimos bastante gente que vino a la banda, pero como que el estilo musical no se calzaba, vamos a decir. Hasta que un día, en 2014, me encontré a Remember por la calle y fue el destino, con una camiseta de nuestra banda favorita, que es NoFX. No sé por qué tuve el feeling de que tengo que hablar con él. Y así empezó todo. Súper pesado. Súper pesado, ¿no? De que, vamos, pero toca conmigo y tal. Y bueno, nada, no, vender, la verdad. No, bueno, en verdad, casualmente ya yo había decidido en ese entonces como que formar una banda. Y lo que quería hacer era eso, tocar el bajo y cantar, que era lo que necesitaba la banda en ese momento. Y en lo que vi que André pues tocaba el estilo tal cual como quería, pues fui al... Yo no tenía ni idea de tocar el bajo, la verdad. Pero quería meterme en ese mundillo y fui a por el bajo a los 2 días, algo así. Hay y... muchas bandas de boom que cuando empiezan casi ni idea de tocar y bueno, poquito a poco van cogiendo ahí. No, y es verdad, porque fue una casualidad, porque yo quería buscar, si posible, un bajista cantante. Y él buscaba una banda en la cual iba a ser el cantante del bajo. Y me acuerdo de una de sus preguntas, ¿tú tocas el punk beat? Fue así, y fue como que sí. Y él estaba, bueno, a ver, un día le envié el vídeo de yo haciendo un cover de un tema ahí. Y el día siguiente me compré el bajo, ¡pah! Así, directo, el día, tal cual. Y así empezó todo, la verdad, con... Esto es casi como la... ¡Pasa! ¡Yeah! Pasa. Que casi como... ¡Pasa, hombre, pasa! No sé si es tu hermana o tu hermano gemelo, la verdad que estoy dudando todavía. Es igual. Que casi va como los videojuegos estos, los Sims, ¿no? Que van con sí, rollo, sí, pues sí. Casi iba igual, pues, entonces, ¡llámame! Entonces, es verdad que fue realmente a partir de 2014 que por fin hemos llegado al sonido que estábamos buscando desde hace años. ¿Y ahora mismo tienen ya algo grabado? Sí, tenemos un disco llamado Blood, Sweat and Beers, que está en todas las páginas de streaming de música. Está en YouTube también y tenemos una sorpresita que va a salir dentro poco, ¿no? ¿O ya puedo anunciar algo de eso? No, sin detalles. Sí, sin detalles, sorpresa, ya, eso ya... Pero lo veremos en Facebook, en YouTube, sí, en alguna red social de las que están ahí ustedes metidos. Muy activos en Instagram, En Facebook son las que más estamos activos. En YouTube obviamente pueden conseguir los vídeos que tenemos grabados. Tenemos planeado la semana que viene o la siguiente, a lo mejor ya sacar el videoclip que... Ah, era esa, la sorpresa. Yo pensé que, pensé que era otra corten, sorpresa. Por favor, corten. Bueno, tenemos varias sorpresas, así que, bueno, eso... Vale. Es el videoclip, lo tenemos grabado y probablemente la semana que viene o la siguiente lo estaremos lanzando. No vamos a decir en dónde. No vamos a decir. Exacto. En Instagram creo que son 30 segundos máximo lo que pueden subir de vídeo, ¿no? Claro, igual claro. Será en YouTube. Pero hay una cosa que se llama el Instagram TV, ¿no? Que hemos subido un día un videoclip ahí en dos. ¿Tienes algo que decir? No. ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde está la cerveza, pobre? La baba. Aparte de streaming, ¿lo tienen también en soporte físico o solo lo tienen en...? ¿El álbum? Sí, en digital solamente. El álbum lo tenemos en físico. Hoy lo tendremos a la disposición de la gente que asista al evento. Y... con algunas camisetas. Y tendremos camisetas también. Y el que hoy se lo vaya a perder... Obviamente.
dónde puede ir? ¿Supongo que el Facebook o algún...? La manera más rápida será contactar a alguno de los miembros o directamente a la página de Facebook por mensajería privada. O a la tienda que tenemos virtual, que es nofuckingidea.bigcartel.com. Ahí también pueden conseguirlo de manera digital, tanto el disco en físico, la descarga digital sería en el Bandcamp de la banda. Y bueno, en el Big Cartel también tenemos lo de las camisas y todo el tema. Sí, la verdad es que es muy fácil de encontrarnos, que sea por Bandcamp, Spotify, que sería por el Deezer también, estamos en todo eso, en YouTube. En Spotify también nos pueden conseguir, sí, gratis. Spotify, sí, es que realmente... y el disco sí, tenemos unas cuantas copias limitadas. Sí, eso compra sí. Tu copia. Pero firmada, autografiada... Todo lo que pide, estará firmada si tú me lo pides. Pasa aquí. Y bueno, y dentro de la escena musical, más bien en la que se mueven ustedes, ¿cómo ven el panorama en las Islas Canarias? ¿Tienen ese hueco dentro del punk rock? O sea, si igual es más suave o más fuerte dentro de otras bandas, bueno, del estilo, ¿cómo ven ustedes o cómo se mueven dentro de del punk en Canarias? Yo creo que el punk en Canarias no se escapa del concepto del punk a nivel mundial, que es ese sentimiento de hermandad que hay, ¿no?, entre bandas. Y se nos ha hecho muy fácil colarnos con otras bandas, Asco, Abuela Muerte, Opereta, ¿sabes? Nos hemos sentido siempre muy apoyados en la escena. Y desde que empezamos, a los pocos meses, como te decía tras cámara, empezamos a tocar en Gran Canaria, ¿sabes? Nos invitaron, ¿sabes? Unos amigos de Infección Anal. Y la verdad que activos en lo que se puede, porque también es verdad que hay ciertas limitaciones. Hoy en día en Canarias, como que los espacios se han venido reduciendo, sí. Pero a nivel privado, que eso sí, te agradezco un montón la cámara para dar el mensaje de que siempre está la iniciativa de cada banda después en el garaje de fulanito, de menganito, de hacer eventos igual, ¿vale? Que las cosas se pueden seguir moviendo, ¿sabes? Que no tenemos que siempre depender de la iniciativa privada para hacer nuestras cosas, ¿no? Sí, exactamente. De todas maneras, lo que decía un poco, ¿no?, que se ha ido mermando, antes hablamos del Weimar Fest, uno de los festivales que, por desgracia, ya el año pasado, creo que fue el anterior, dejó de... 2018 fue la sí, última edición y... Y en cuanto a sala, pues mira, casi, Tenerife, la zona de Santa Cruz también está bastante tocada, sí. En cuanto a los limitadores famosos, ¿no? De hecho, fue un concierto hace muy poquito, moto no sé qué, como en Santa Cruz, y pusieron limitadores, encima. O sea, ya está de chiste, ¿no? La verdad, es que está muy triste que ahora mismo hay muchas salas que se... No que se cerraron, pero le prohibieron, o sea, cuando le salió o elige la terraza o elige los toques. Eso fue una decisión bastante... La normativa no facilita, ¿sabes?, a los locales también a apoyar la escena, ¿sabes? Porque se le pide mucho al local, pero es que a veces están atados de manos porque las normativas son a veces un poco muy exigentes. Sí, sí, pero en esa... En la Avenida Naga, creo que es donde están casi todos, sí. Los locales. Hay locales que precisamente no programan rock y el Yunda Yunda se oye más fuera que dentro. Sí, ahí, sí, no hay ahí esos limitadores como que están metidos, no es en nuevo. El baño, por ejemplo. Eso es así. Sí. Y como se comentó también, lo del Weimar, que fue uno de los festivales, un emblema de la Isla Canaria, que triste cuando anunciaron que la edición de 2018 va a ser la última. Y la verdad es que podemos decir que nos sentimos afortunados de poder participar, sí, en la edición 2017. Tuvimos muchísima suerte, que era uno de nuestros objetivos, vamos a decir, porque era como que lo máximo que se podía alcanzar en Tenerife, que la verdad que nos motivamos, nos encantó, la verdad, nos encantó. Sí, es como aquí lo de San Ginés, el festival de rock de San Ginés para las bandas locales, o sea, llegar a tocar ahí es como, guau, qué lujo, estamos ahí en San Ginés y tal. Lo más bien era, lo que nos gustaba a nosotros de Weimar era... La música, el ambiente, la comida, la cerveza, ¿sabes? La gente, que sabíamos que iban a pasar un día bueno. Todavía no le han traído la cerveza, todavía no le han traído la cerveza aquí al caballero. Me encanta la comida, es lo que... No, a ver, era un conjunto que nos gustaba mucho en el Weimar. Sí, lo que hablamos antes, la camadería que existe dentro del backstage y demás.
Pues señores, nada, que tienes ganas de comer, que no te vamos a robar más tiempo. No se preocupen. Pero bueno, ya, si tienen alguna cosita más que añadir, que quiera, mira, ahí tiene. Yo creo que todavía esté grabando. Yo no tengo la gafa, hay un puntito rojo, todavía se ve allí, ¿no? Me imagino. Yo, arriba a la derecha yo lo veo. Vale, pues sí, todavía está grabando entonces. La última palabra la va a tener Richie. A tocar, tío. No, ahora, ¿dónde está en serio? Mi cerveza? Ahora no, en serio, no sé si quieren añadir algo más. Nada, sigan las redes sociales que tenemos, los eventos que vengan próximamente, compren el disco y nada más. No solo nosotros, que apoyemos la escena musical de Canarias, que es muy importante, que siempre nos encanta hacer show y pasar una buena noche tocando, nosotros de fan, mirando a otra gente, que eso es lo más importante, que queremos apoyar la escena musical que está en Canarias. Eso es importante, porque hay muchas bandas que les gusta que vengan a verlo, pero después no se mueven de su sillón para ir a ver a otra banda, y eso es muy, muy triste. Claro, muy triste. Nosotros somos medio frikis con ese tema. Sí. A mí me encanta la escena local, y como te decía, no solo la camaradería que hay detrás de... Cuando podemos, podemos, vamos. We'll be right back.
We said it.